confieren el Premio Nacional de Humor 2022 al popular actor cubano Mario Aguirre. Sesionará mañana en Casa de las Américas el panel para defender el amor y la esperanza a propósito del referendo del Código de las Familias. Y será en La Habana la próxima semana el primer Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado. Saludos desde La Habana, es martes 20 de septiembre de 2022 y abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Un jurado integrado por reconocidos humoristas de nuestro país confirió esta mañana el Premio Nacional del Humor 2022 a Mario Aguirre, uno de los más reconocidos comediantes del teatro, la radio y la televisión en Cuba. La entrega de este importante reconocimiento se realizará como parte de las actividades de la 26ª edición del Festival Nacional del Humor Aquelarre, que se celebrará desde este domingo 25 de septiembre y hasta el venidero 2 de octubre. Mi colega Yuris Nórido le ofrece otros detalles al inicio de esta emisión. Generaciones de cubanos han reído con Mario Aguirre con sus ocurrencias y sus personajes, aunque él siempre ha tenido claro que el humor es cosa muy seria. Por supuesto, él tiene la capacidad de la improvisación chispeante y lo ha demostrado en centenares de entrevistas y espectáculos en la radio y la televisión, pero apuesta siempre por el valor de un libreto. Humor concebido desde la reflexión, que no significa que pierda la espontaneidad, el don de la sorpresa. Una y otra vez había sido nominado al Premio Nacional del Humor y hace mucho lo merecía. Este año lo ha obtenido, según la decisión de un jurado que se ha dado a conocer hoy. Nacido en 1948, Mario Rodríguez Aguirre ha incursionado en todos los medios, pero es quizás, primero que todo, un hombre del teatro. Trabajó con grandes de la escena nacional, Vicente y Raquel Revuelta, Berta Martínez, Armando Suárez del Villar, Héctor Quintero. Es lo que se dice un actor con formación. El humor, en todo caso, ha sido muchas veces la circunstancia. Siempre le ha importado más encarnar un rol. Es uno de los más importantes exponentes del teatro musical cubano que ha defendido como un espacio de plena realización profesional en años de cíclicas crisis de ese género en Cuba. El director Roberto Garriga fue otra de sus grandes influencias y él ha sido también presencia permanente en la televisión cubana, en series humorísticas, espectáculos musicales, telenovelas. Muchos han sido los personajes que ha popularizado. Entre todos, destaca el de Regla, una anciana hipocondríaca que también ha interpretado en el teatro y el cabaret. El Premio Nacional del Humor reconoce su compromiso con una creación de fuerte arraigo popular que no ha hecho concesiones a la vulgaridad de cierto mercado. Mario Aguirre es uno de los más populares comediantes cubanos porque primero es, y se sabe, un artista raigal. He hecho muchas cosas en mi vida, pero me convertí en un cómico por casualidad. Atanasio Pindueles me abrió las puertas de la televisión. Después surgieron otros personajes, la vieja, el niño de la gorrita, Pedrito, y me metí en el corazón de mucha gente. Y eso es lo fundamental, yo pienso, para un artista. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Y de artes escénicas continuamos hablando al inicio de esta emisión. El Festival Nacional de Teatro de Camagüey se realizará del 18 al 28 de noviembre. Subirán al escenario diversas propuestas que mostrarán al público sobre el arte de las tablas que se hace hoy en Cuba. Nuestra corresponsal en territorio agramontino nos ofrece los detalles. El Festival de Teatro regresará a Camagüey del 18 al 28 de noviembre. Una fiesta que le pertenece a la ciudad. Oportunidad para mirar hacia adentro como una gran vitrina, el quehacer de las tablas cubanas. Está dedicado a la primerísima actriz Verónica Lin y al 60 aniversario de la Fundación de los Teatros de Guiñol en Cuba. Se está trabajando aún en la selección, aunque ya hay ciertos adelantos de la selección. El Consejo Nacional de las Artes Escénicas ha creado una comisión que estará visitando diferentes provincias para redondear esta preselección del festival. Agrupaciones de varias provincias del país se insertarán en esta fiesta teatral. Jornadas para pensar desde la particularidad de cada grupo, sus caminos, sus destinos. El Festival Nacional de Teatro de Camagüey será el eje fundamental para conocer el presente de la manifestación escénica.
en Camagüey. Aimi Amargos, Noticiero Cultural. Revisamos ahora lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos por la publicación digital La Ventana de Casa de las Américas, que informa que mañana 21 de septiembre a las 10 de la mañana la Sala Che Guevara de la emblemática institución acogerá el panel para defender el amor y la esperanza a propósito de la cercana votación sobre el Código de las Familias en nuestro país. Intervendrá en el encuentro la doctora Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, los escritores Laidy Fernández de Juan, Zaida Capote, Víctor Fowler y Abel Prieto, los periodistas Fernando Rasper y Lázaro Manuel Alonso, el músico Pancho Amat, el actor Quique Quiñones y como moderador el crítico teatral Jaime Gómez Triana. La frase que da título al panel para defender el amor y la esperanza proviene de un verso del Premio Nacional de Literatura Roberto Fernández Retamar, quien fuera por varios años presidente de la Casa de las Américas y alude a las esencias del Código de las Familias sobre el que las cubanas y los cubanos deberemos votar este domingo 25 de septiembre. Por su parte, la página de Facebook del Festival de Poesía de La Habana reseña el encuentro realizado esta mañana en el Centro Cultural Dulce María Loynaz en el Vedado Capitalino con el título de Una Fiesta Innombrable, espacio trimestral organizado por esta institución del Instituto Cubano del Libro y coordinado por el Centro Cultural Cuba Poesía. En esta ocasión se rindió homenaje al destacado poeta Domingo Alfonso. Un panel integrado por los prestigiosos escritores Jesús David Curbelo, Charo Guerra, Antonio Armenteros, Ricardo Alberto Pérez y Basilia Papastamatiu se acercó críticamente a la obra del eminente poeta de la generación del 50. Los homenajes a este escritor continuarán el jueves 22 de septiembre con un encuentro en el Matancero municipio de Jovellanos, organizado además por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en el que se presentarán libros de la autoría de Domingo Alfonso y participarán amigos y colegas del gremio para reconocer su obra y entrega a la literatura cubana y a la cultura toda. Y ya por último, la publicación digital Cubacida, a conocer que los íconos de la música Sine Connor, Courtney Barnett, Omar Aportuondo, Coque Mala y Joaquín Sabina son algunos de los protagonistas de los más de 50 documentales musicales que conforman la programación del Festival Inédit. Este año celebrará sus dos décadas de existencia del 27 de octubre al 6 de noviembre en Barcelona. En rueda de prensa, el coordinador del Departamento Artístico del Festival dio a conocer este martes el programa en el que se anuncian materiales audiovisuales que van desde superproducciones hasta rodajes de guerrilla y documentales clásicos que nos retrotraen a pasajes memorables del festival o perduran como hitos del género. El encuentro competitivo tiene en esta ocasión una sección oficial internacional y también mostrará en cartelera un grupo de propuestas audiovisuales fuera de concurso, entre las cuales se podrán apreciar los retratos de Leonard Cohen, Kim Crimson y Omar Aportuondo. Y con este fragmento de una de las interpretaciones de nuestra gran Omar Aportuondo, cerramos la revista de prensa solo por hoy. Ahora hacemos una pausa en nuestra agenda informativa para cumplir con nuestros compromisos promocionales y en el próximo segmento le estaremos hablando de música y abriremos la sección Contrapunteo que esta semana dedicamos a la décima y sus cultores. Usted no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Come on.
Entre el 14 y el 25 de septiembre, la Dirección Provincial de Cultura y la Empresa de la Música en Villa Clara han diseñado un programa de actividades denominado Conciertos por Amor a las Familias a propósito del referendo popular del próximo domingo. Las presentaciones están a cargo de populares agrupaciones y artistas muy queridos como David Blanco y Buena Fe. Nuestra corresponsal en Villa Clara amplía la información. Otra vez la banda Buena Fe se presentó en Villa Clara, en esta ocasión por la convocatoria del programa Conciertos por Amor a las Familias, que hace cómplice a un público joven, conocedor de letra y música en función de la poesía y de la vida que reflejan sus canciones. Esta ciudad tiene una vida tan rica en cultura, tan rica en música, en poesía. Es de esos lugares a los que siempre queremos regresar. Tenemos aquí un público maravilloso, un público que nos sigue desde los primeros discos. Villa Clara tiene un público extraordinario. Coincidir además con el 25 aniversario de la Trojuntiviti me parece bien bonito también, porque nosotros siempre hemos estado vinculados a la canción de pensamiento y la Trojuntiviti es un proyecto que ha sido como que paralela a nuestra carrera. Los municipios Encrucijada, Camajuaní, Remedios, Caibarien y Santa Clara fueron los escenarios para las descargas de Buena Fe. Hoy, estos artistas parten a otros compromisos internacionales, dejando en el público villaclareño el sabor de la buena música cubana. Le cantamos a la vida, a nuestra cotidianidad, a toda la... ¿sabes? Yo creo que en las canciones están todas esas vivencias, está todo a lo que le cantamos, y cada cual va a la plaza, cada cual va al concierto a llevarse su pedacito, a llevarse lo que prefiere de esas canciones. Hay quien va buscando canciones de amor, hay quien va buscando canciones de corte social, hay quien va buscando canciones que son más crónicas, más pues de crítica social, ¿sabe? Todo depende de lo que quiera cada cual. Ojalá que estos conciertos permitan que la gente vaya a votar, ¿no? O sea, ya luego que cada cual responda por su civismo, por su manera de concebir el mundo. Yo en lo particular, desde mi perspectiva, por supuesto que apoyo el Código de la Familia, creo que es un trabajo excelente de todos los compañeros que han participado en su elaboración, con muchas consultas, con mucho debate, con mucha reflexión, con mucha ciencia, y creo que sí, definitivamente nos pone en una mejor condición como sociedad para enfrentar los nuevos retos que trae este siglo. Retos sociales, retos desde esa unidad básica que son las familias, no solamente una familia, sino las muchas formas de familia que ya existen en nuestra sociedad. Pues eso es importante, hay gente que quiere como pararse frente al dique contra lo que ya hay. No, o sea, no, ya hay formas no reconocidas, no amparadas por la ley. Y qué bueno que encuentren cobertura, que encuentren espacio en este código que los abriga y que nos hace mejores como sociedad. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conlledo para el Noticiero Cultural. De música y músicos continuamos hablando en esta emisión. Santiago en mí es la séptima producción que el cantautor cubano Waldo Mendoza realiza bajo el sello Green desde los estudios Siboney en la ciudad héroe. Sobre la propuesta musical, le contamos ahora. Como dice la sabiduría popular, cuando opina sobre algo que va bien y cada elemento conspira, está Waldo Mendoza en Siboney como pez en el agua. Avanza Santiago en mí, séptima producción que confía a Legren y con ella el artista se complace. Le secundan Máximo Espinosa como ingeniero de sonido y varios septetos. Esta vez haciendo un disco de música tradicional cubana. Es algo que le debía a los santiagueros, debía a mi carrera, por el hecho de que hay que ser agradecido. Y yo le agradezco mucho, mucho a esta ciudad de Santiago, a Santiago en general, el hecho de mi música, el hecho de mi vida. Y yo creo que la manera de ser recíproco es grabar su propia música. Santiago de Cuba, ciudad creativa musical, tiene alianzas con Waldo y el cantautor aprovecha la conexión y las herencias. Aquí está la cadencia, aquí está verdaderamente el son y aquí lo aprendí, aquí lo aprendí. Lo poco que sé, lo aprendí aquí. Por eso me propuse hacer un disco de esta magnitud, con este formato. Y creo que no hay mejor lugar en Cuba, ni en el mundo, para hacer un disco de esta característica que Santiago de Cuba. Y aquí, específicamente en los estudios Siboney,
un lugar que admiro, que fue donde por primera vez se escuchó mi voz grabada. Santiago en mí, propuesta de música tradicional cubana, la soñó Mendoza en una de las tantas visitas a esta ciudad, y a ese sueño le va con primicias. Se integra por temas inéditos y reconocidas agrupaciones le responden. Si hablamos de Máximo, estamos hablando del destino ya de Grammy latino, Grammy americano, porque tiene la bendición. Y además, presentarlos en México, un lugar donde ahora mismo estamos radicando, y tenemos ahí varios espacios en México, que ojalá tengamos la suerte de poder hacer una pasarela de la música cubana, y sobre todo con estas agrupaciones que nos acompañan en este disco. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Yo también soy Santiago. La próxima semana Cuba será sede de un encuentro que tendrá como protagonistas a poetas, repentistas, creadores, cultores de la música de nuestros campos. El primer Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso iniciará el venidero miércoles 28 de septiembre en la capital del país. A propósito de esa cita, esta semana dedicamos nuestra sección Contrapunteo a la Décima. Mi colega Elindrix nos ofrece otro acercamiento a esta forma estrófica y a uno de sus mayores exponentes en nuestro país. El arraigo definitivo de la décima cubana, explica el poeta Waldo Leiva en uno de sus artículos periodísticos, ocurre en el siglo XIX en la voz de nuestros mejores poetas románticos. Uno de ellos, Juan Cristóbal Nápoles, el Cucalambé, quien popularizó la espinela y uno de los que con mayor intensidad contribuyó al acrillamiento definitivo. El siglo XX cubano tiene también ejemplos de poetas y escritores que fundían lo escrito y lo oral. Uno de ellos, y el más trascendental de todos quizás, fue el indio Naborí, a cuya obra y magistral manera de combinar en sus versos lo culto y lo popular, dedicamos este segundo reportaje de Contrapunteo. La figura del indio es emblemático, entre otras cosas porque está reconocido, ya es un hecho, es reconocido por todos, es casi unánime, para no decir unánime, de que el indio en una época determinada de su existencia y de su trabajo como poeta, logró fundir lo culto y lo popular, lo clásico y lo moderno en una misma expresión. Y eso ocurre con la décima. Es decir, es reconocido como el gran renovador de la décima cantada y escrita en lengua española. Pero a veces eso de la lengua española a mí me resulta un poco rimbombante. Y prefiero quedarme con la jerarquía que tuvo para la cultura popular cubana, que es muy importante la cultura popular de un país, que tenemos que constantemente estar revitalizándola. Creo que el indio es una forma, tal vez todo esto que está ocurriendo con el indio del centenario, tal vez el Congreso, todo junto, es un pretexto para promover la cultura popular cubana en estos tiempos que hace mucha falta. A finales de los años 30, Naborí irrumpe en el panorama de la literatura popular cubana. Nos cuenta Waldo Leiva que el indio realiza indudables aportes renovadores y es quien también propicia el punto de giro de la décima cubana, siendo al mismo tiempo uno de sus mayores exponentes. Esa capacidad que se da en Naborí de convocar desde las capas más humildes de lo popular hasta lo más alto de la intelectualidad son características particulares que se dan en personas, como dice el propio Fidelito, elegidas. Son elegidos de la naturaleza, de la espiritualidad, elegidos de los pueblos, que son capaces de canalizar los sentimientos populares, pero también los sentimientos de la humanidad, que desde ese punto de vista de humanidad es compatible o es asequible tanto por personas que no tienen nivel cultural o nivel académico o nivel educacional, como por personas que ostenten los más altos grados científicos académicos. Es una mixtura entre los poetas cultos y los poetas populares, los llamados poetas repentistas cubanos, que no se da con ninguna otra forma estrófica. Eso no ocurrió ni con el romance, ni con el soneto, no ocurrió, solo ocurre con la décima clásica. Con esa décima a la manera de Vicente Espinel, que fue el gran propagador de la décima en el mundo, en el año 1591. Pero eso llega a Cuba por diferentes vías y se va enraizando. Por eso entonces tú puedes, por ejemplo, disfrutar lo mismo una décima que escribió Nicolás Guillén en la década del 30
que una buena controversia de Angelito Valiente y el Indio Naborí en el año 1955, la llamada controversia del siglo. O puedes incluso hasta llorar con las décimas que escribió Manuel Navarro Luna, dedicadas a su madre, a Doña Martina, en 1950. Y al mismo tiempo puedes vibrar con una controversia que en tiempos más recientes pueden tener, no sé, Alexis Díaz Pimienta y Luis Paz Papillo. Es decir, hay una mixtura interesantísima que se da con la décima cubana entre lo culto y lo popular. Que ya tiene un punto que ya tú no sabes cuál es la culta y cuál es la popular. O cuál es más culta y más popular, o cuál es menos culta y menos popular. Es decir, esa mixtura se fusionó. Esa es la capacidad de Naborí, esa poesía intimista, pero desde la condición humana, desde las temáticas que son comunes a los seres humanos, no a las capas sociales. La obra del Indio Naborí fue fundamental para el desarrollo de la décima en Cuba. Pero los tiempos cambian los contextos y los gustos y las modas. En la contemporaneidad, ¿cómo convive la décima y el verso improvisado con los nuevos ritmos? Sobre la obra de los jóvenes repentistas cubanos para promover y cultivar este género, estaremos conversando mañana en Contrapunteo. Elin Drix, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a mi colega Elin Drix por este segundo reportaje en el ciclo de trabajos periodísticos que hemos preparado para fomentar el debate esta semana en nuestra sección Contrapunteo. Sobre la tradición y las perspectivas de desarrollo de la décima en Cuba, seguiremos debatiendo mañana. Como siempre le digo, usted puede participar de este intercambio si nos envía sus mensajes a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.co. También puede dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Ahora hacemos otra pausa en esta emisión para cumplir con nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento le estaremos hablando de artes visuales. Usted no abandone la sintonía. Enseguida estoy de vuelta. Como parte de una brigada cultural que recorre la provincia de Ciego de Ávila por estos días, se develó una pintura mural de varios metros en la fachada de uno de los principales cines de la provincia. Los detalles en el siguiente reporte. Un nuevo mural para embellecer la ciudad ha nacido de manos del pueblo avileño luego de que el artista plástico Jesús Alberto Mederos, creador de la obra Mis Banderas, se involucrara en este proyecto que significa el código de las familias en una de las principales arterias de la ciudad. Mi país, que es el que siempre me abraza, o yo abrazo, ¿no? Las raíces mías cubanas, porque no soy matancero, soy cubano, uno más en el mundo, ¿no? Y pensar como país, como amigo, como todo. Y avileños porque me han escogido, ¿no? Y sobre todo los jóvenes, que son los que hay que trabajar y los que hay que darle continuidad, en los cuales confío. Y gracias, avileños, por confiar en mi obra. El autor, que intenta reflejar la diversidad de nuestra sociedad, invitó a los locales a culminar la obra plasmando sus manos como un retrato de las distintas generaciones reunidas por el arte. Desde Ciego de Ávila, José Miguel Armengol y Grechel González para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Una manifestación artística que de manera tangible trasciende en el tiempo es la cerámica. Por ello es necesario el conocimiento de su evolución en el contexto social cubano, oportunidad que ofrece a sus visitantes los diversos espacios que propone el Museo Nacional, que colecciona piezas de esta expresión de las artes visuales. Al cierre de esta emisión, le contamos. Destinado a mostrar el desarrollo de la cerámica artística cubana desde los años 50 hasta la actualidad, el Museo Nacional mantiene una constante actividad mediante las muestras transitorias que en él se exhiben, así como otras acciones. Al mismo tiempo, desarrollamos eventos teóricos, ciclos de conferencia, proyectos con las escuelas cercanas. Justamente este año hemos realizado 3 ediciones del taller de cerámica, el taller creativo dirigido a niños, adolescentes y jóvenes. Los fondos de esta colección contemporánea en salvaguarda son en pos de mostrar el ingenio, el dominio técnico y la profundidad conceptual que distingue a esta praxis en la sociedad actual. Y además el museo tiene un centro de referencia que es una pequeña biblioteca, o sea, le llamamos centro de referencia porque no atesora un gran número de ejemplares, pero sí aquellos que están directamente relacionados con la vida cultural y con la vida creativa de la cerámica, tanto internacional como cubana. Ese centro de referencia está abierto al público igualmente en los mismos horarios de apertura de la institución. Asimismo, tenemos un espacio dentro del proyecto museológico, que es un espacio de comercialización, un espacio de una especie de bazar de venta de piezas que los propios artistas que forman parte del perfil permanente de nuestra colección desarrollan en otros formatos con otras características, pero en las cuales se puede percibir la impronta de la obra creativa del artista. Asimismo, en este espacio también se pueden encontrar publicaciones de diverso tipo, de la Oficina del Historiador, por la Ediciones Boloña, por Edición Collage, por Arte Cubano, es decir, una diversidad de publicaciones especializadas que también el público que nos visite puede apreciar en este lugar y puede adquirir también. Ubicado en la calle Mercaderes, esquina Amargura del municipio capitalino de La Habana Vieja, el Museo Nacional de la Cerámica Cubana hace más de un cuarto de siglo se ha preocupado incansablemente por legitimar esta disciplina dentro del contexto creativo contemporáneo cubano e incentivar a consagrados y jóvenes a abordar en este soporte sus principales inquietudes. Ha sido Aline Galindo. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le ofrecimos detalles del otorgamiento del Premio Nacional del Humor 2022 al popular actor de nuestra radio, cine y televisión, Mario Aguirre. Le contamos del panel Para Defender el Amor y la Esperanza, que sesionará mañana en Casa de las Américas, y conoció sobre los preparativos para el primer congreso de la décima y el verso improvisado que se desarrollará a finales de este mes en esta capital. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.